Buenas noches. Uno de los mejores policías de investigación de la Ciudad de México y de México fue asesinado ayer. Estaba comprando comida solo, sin escoltas. Hoy fue homenajeado. Descanse en paz, Milton Morales. En la puerta de una pequeña funeraria ubicada a unos metros de las torres de satélite, sobre la lateral de Periférico, se paró el tránsito para rendir honores al comisario Milton Morales Figueroa. Al filo de las 11 de la mañana llegó a la funeraria Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum. Milton Morales pertenecía al círculo de confianza de Harfuch, primero en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, luego en la Agencia de Investigación Criminal y en los últimos 5 años le asignó la coordinación de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Su perfil era de analista, comandaba acciones de inteligencia, era más un estratega que un policía de reacción. El adiós de Milton Morales Figueroa estuvo flanqueado por casi 200 policías de la Ciudad de México. Los helicópteros de la corporación bañaron el cortejo con pétalos. De ese lugar, su familia decidió trasladarlo a su natal Aguascalientes, acompañado de un cortejo fúnebre resguardado por quienes él dirigió para la implementación de decenas de operativos y detenciones de alto impacto. Sus cercanos describen al jefe Milton como un hombre sencillo que habitaba la misma casa desde hace 15 años de interés social en Coacalco. Dicen que manejaba un bajo perfil y se sentía confiado en su barrio, en Coacalco, Estado de México. Este fin de semana era el último de sus vacaciones. Un asesino lo cazó afuera de una pollería. Le disparó por la espalda desarmado. Ninguna escolta estaba con él. Es un tema, desde luego, que estamos revisando al interior como parte de las investigaciones en este momento específico donde no lo acompañaba seguridad. Él y todos los miembros de la Secretaría que tienen funciones de relevancia y sensibles tienen equipos de protección, cuentan con una escolta, y es uno de los temas, sin duda, que estaremos revisando en torno al caso. ¿Quién era este policía de bajo perfil mediático, pero autor de golpes a la delincuencia de alto impacto? Milton, sin duda, es uno de los grandes responsables de salvar muchas vidas y de traerle mucha seguridad a esta ciudad. Milton estaba a cargo de muchas investigaciones de alto impacto en la Ciudad de México. Esa era su función, y en varias regiones de la ciudad continuaba con investigaciones en las que ya se habían logrado detenciones. Desde luego estaba también enfocado en nuevas investigaciones. Entre sus últimas acciones relevantes está el caso del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Tuvo a su cargo la investigación durante 8 meses. Diseñó todo el esquema de inteligencia y análisis de las cámaras de videovigilancia e intercepción de llamadas telefónicas de los presuntos autores materiales y sus cómplices, lo que llevó a la detención de 14, entre ellos al Bart y al patrón. También tuvo en sus manos la investigación del robo a usuarios de casas de cambio, entre ellas el asesinato de un ciudadano indio al ser asaltado sobre viaducto. Logró la desarticulación de esa banda. Estuvo a cargo también de la investigación del robo a la casa del cantante Miguel Bosé. Del jefe Milton queda esta fotografía, la última tomada con sus compañeros el 5 de julio, al cierre de un curso policíaco en la India. ¿Quién lo mató y por qué? ¿Cómo lo identificaron sus agresores si no era un policía mediático? Milton Morales estaba en este momento concentrado en un trabajo contra organizaciones criminales en Iztapalapa. ¿Es correcto? En el contexto de Iztapalapa, por el operativo que lanzamos hace unos días, Milton tuvo desde luego una participación importante en la generación de líneas de investigación y la detención de generadores de violencia en días recientes en Iztapalapa, pero estaba involucrado en muchos casos de alto impacto, que desde luego estaba también enfocado en nuevas investigaciones. Cerca de las 4 de la tarde, el cuerpo de Milton llegó a
su ciudad, Aguascalientes. A Milton le sobrevive su esposa y un hijo pequeño en una funeraria al poniente de Aguascalientes. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, encabezó las guardias de honor. El secretario informó que habrá protección para los familiares del policía durante la misa de cuerpo presente de esta noche y el sepelio de mañana. Yo lo conocí en los días muy duros de enero del 2023, recién ocurrido el atentado en mi contra. Lo conocí en la oficina de Omar García Harfuch y me explicaron lo que estaban haciendo, quienes pensaban ellos que eran los responsables, cuando menos los responsables materiales del atentado. Y a los pocos días de ese encuentro fueron detenidas primero 12 personas y unos días después el BART, esta persona a quien apodan el BART. Y todos ellos, o estuvieron en la cárcel o siguen en la cárcel, varios de ellos y de ellas ya reconocieron su culpabilidad. Entonces, en esa historia, cuando menos, y puedo dar testimonio en primerísima persona, no se fabricaron culpables, como al parecer no se fabricaban bajo el mando de Milton Morales. Descanse en paz este hombre, uno de los mejores policías de investigación de la Ciudad de México y de México. Hoy mataron a otro policía municipal, lo mataron en Cuernavaca, cuando circulaba, esto a la altura del kilómetro 80 del Paso Express de la autopista México-Cuernavaca, había terminado su turno, se iba a su casa. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, dijo que la gente tenía poco tiempo de haber entrado a la corporación y que él mismo había denunciado ante la Fiscalía de Morelos amenazas en su contra. Hoy lo mataron. Y al menos seis policías comunitarios de Guerrero fueron asesinados esta mañana en una emboscada. Los emboscaron en la carretera federal de Tierra Colorada, Yutla, esto a la altura de la comunidad de San Juan del Reparo. La agresión ocurrió después de las 8 de la mañana en el municipio de Juan R. Escudero. La Fiscalía de Justicia de Guerrero informó que acudió al lugar, pero solo encontró lo que veíamos, la camioneta baleada donde iban los policías. Se encontraron manchas de sangre, por lo que suponen que los cuerpos se los llevaron compañeros y familiares. De acuerdo con los datos más recientes de la organización Causa en Común, desde el 1 de enero de este año y hasta el jueves, o sea, sin contar todo esto que acabamos de presentar, habían sido asesinados 172 policías en México. Habría que agregar a Milton, al policía de Cuernavaca y a los comunitarios de Guerrero. Y en medio de la crisis de violencia que hemos visto en Guerrero en las últimas semanas, hoy, el secretario de Seguridad, Gabriel Zamudio, quien llevaba muy poco en el cargo, renunció. De acuerdo con el gobierno del estado, se fue por cuestiones de salud. 4 meses llevaba en el cargo. Por ahora, la subsecretaria de Operación Policiaca quedó como encargada de la secretaría. En lo que va del año, es el tercer secretario de Seguridad en Guerrero que ha renunciado al cargo. Guerrero. Siempre hay que defender a México en cualquier lugar. Ese es el papel de a quien han elegido los mexicanos y mexicanas como presidenta. Claudia Sheinbaum pidió respetar a México durante las campañas presidenciales de Estados Unidos, luego de un fin de semana de insultos y confusiones tras un mitin de Donald Trump. Pues hay que tener respeto por quien decide el pueblo de Estados Unidos y siempre defendiendo a México y no permitiendo pues, que se utilice a México como parte como el elemento central de la campaña. El sábado, Trump presumió en Grand Rapids, Michigan, las negociaciones que tuvo con el gobierno de México en junio de 2019, cuando amagó con imponer aranceles si México no contenía la migración ilegal hacia Estados Unidos. Negociaciones con Marcelo Ebrard. He did something very strong with Mexico, but you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. They said, look, here's the story. If you don't do it, we're going to charge you a 25% tariff on every car that you send into America.
And the gentleman representing the president, the president's a great guy. He's no longer president, but he's a great guy. He was a great guy, still is. But he said, I'd like to discuss this with the president. I said, 5 minutes. And he came back. He said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. Y unos momentos después, dijo una frase que en México se convirtió en fake news. Un supuesto insulto a Marcelo Ebrard, que ni su equipo, ni el de Claudia Sheinbaum verificaron. They gave us everything I wanted. I got everything from Mexico, and then this stupid person, low IQ. Marcelo Ebrard respondió de inmediato en redes. Cuando te insultan en campaña, siempre hay un propósito electoral. Ganar adeptos, no me intimida. Claudia Sheinbaum lo respaldó y también en sus redes sociales lamentó el lenguaje soez del expresidente Trump. Pero Trump se refería al presidente Biden, no a Marcelo Ebrard, como incluso lo tuvo que aclarar el ex embajador en México, Christopher Landau, y como lo deja ver el fragmento completo del discurso de Trump, que puede ser consultado completo en su canal de YouTube. And then this stupid person, low IQ, he's a low IQ individual, take his IQ, I guarantee you it's in the low 50s or 60s. And he's negotiating against Putin, President Xi of China, Macron of France, very smart guy. Claramente, Trump no llamó a Ebrard una persona con baja inteligencia. Pero los insultos y presiones hacia México siguen siendo el sello de su campaña. Y el próximo gobierno mexicano tomó nota. Sí, tenemos una relación comercial con Estados Unidos, hay amistad con Estados Unidos, hay una frontera muy importante, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y usar la diplomacia, usar la información, pero también defender a México, siempre. Dos cosas. Una, se apresuraron, se aceleraron tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard en darle esa respuesta a Donald Trump. Seguramente alguien les dijo, acaban de insultar a Ebrard, le acaban de decir deficiente de sus capacidades mentales y vino esta reacción automática, como dice nuestra nota, el trabajo de Miguel Alcántara, se fueron con una fake news, punto número uno. Punto número dos, ese mismo día, el sábado, en Michigan, Donald Trump fue terriblemente agresivo una vez más contra México, se burló del gobierno del presidente López Obrador, se burló de Marcelo Ebrard, dijo que le había tronado los dedos, como acabamos de ver, que le dio 5 minutos para que le respondiera y Marcelo Ebrard le dijo lo que usted diga, presidente, y además sin cobrarle nada. Donald Trump, en fin, la polémica del fin de semana por una mala interpretación a los comentarios de Trump, no insultó a Ebrard, pero como vimos, volvió a agredir a México, a los funcionarios de México, a tratarnos como su patio trasero, volvió a usar el tema de la migración ilegal como bandera de campaña y al parecer así lo seguirá haciendo a noviembre, cuando sean las elecciones presidenciales ahí en Estados Unidos. Elecciones que a juzgar por lo que pasó ayer y lo que ocurrió hoy, tienen un panorama distinto. President Biden, you saved democracy in 2020. Now you have a chance to do it again. It's time to pass the torch and choose a new nominee. And make sure Donald Trump never gets near the White House again. Please be the leader we know you are. Pass the torch, Joe. Pass the torch. Pass the torch. Pass the torch. Lo transmitimos aquí el viernes, esta producción, este spot que comenzó a difundirse el viernes. Un grupo de ciudadanos simpatizantes demócratas le pedían el viernes al presidente Biden que se bajara, que dejara la contienda, que no buscara la reelección, que le entregara a otro la antorcha para enfrentar y derrotar al presidente Trump. Eso el viernes. Ayer el presidente Biden lo hizo oficial y anunció que no sería el candidato demócrata a la presidencia. De inmediato expresó su respaldo a quien es vicepresidenta en su gobierno, a Kamala Harris, quien, pues todo indica, será la rival de Donald Trump. Hoy por la tarde Kamala Harris tuvo un primer meeting, lo tuvo en Wilmington, Delaware, donde agradeció, entre otras cosas, el respaldo del presidente Biden. Incluso habló con él.
you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. You sure do. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. We'll do everything in my power to unite our Democratic Party, to unite our nation, and to win this election. Bueno, ahí está la conversación de esta tarde con el presidente Biden. En la noche se informó que Kamala Harris ya tiene asegurados a los casi 2,000 delegados demócratas del Partido Demócratas, una cifra que supera el requisito para poder ser la candidata presidencial demócrata. Seguramente lo será y formalmente esto ocurrirá a mediados de agosto, cuando tenga lugar la convención de ese partido, el Partido Demócrata. Por cierto, Donald Trump, pues fue Donald Trump, como de costumbre, no se guardó nada, como es, sin filtros, y en una entrevista con el New York Post, no el New York Times, el New York Post, se fue duro contra Kamala. Dijo, hay dos palabras para describirla, para describir a Kamala Harris. ¿Cuáles son esas dos palabras? Perversa y tonta. Es una mala combinación. Hace unos minutos Trump la llamó además mentirosa. Esto lo dijo en sus redes sociales y dijo que la incompetencia de Kamala Harris provocó la crisis migratoria en la frontera con México. Perversa, mentirosa y demás. Es Trump, Ciro. Buenas noches. Que sí hay que decir, buenas noches, es que en uno de sus primeros dardos contra su ahora rival Donald Trump, Kamala recordó sus años como fiscal de California para responderle a Donald Trump y dijo, he conocido depredadores que acosaban a mujeres, defraudadores, tramposos, que rompían las reglas. Conozco a los tipos como Donald Trump y con orgullo en esta campaña lucharé contra él. Como sea, Kamala logró recaudar en 24 horas 81 millones de dólares para su campaña. ¿Es mucho para las campañas allá? Una cifra récord, según dijo el equipo de campaña de Harris, y por lo menos en esta campaña, ni siquiera Joe Biden consiguió la mitad de esto en 4 días. Los 4 días posteriores a su desastrosa actuación en el debate, ni siquiera Donald Trump, hoy su rival, lo consiguió después de ser declarado culpable por los sobornos a la actriz Stormy Daniels. Logró recaudar 50 millones de dólares en menos de 24 horas. Ahora, volviendo a México. Este fin de semana se registraron duros enfrentamientos entre grupos criminales que siguen siendo una constante, por lo menos en municipios de Chiapas, en la frontera con Guatemala. En uno de estos enfrentamientos, en la sierra entre Siltepec y Chicomucelo, un grupo de civiles se quedó en medio del fuego cruzado. Nada más agáchense, agáchense porque aquí están pegando los tiros. Allá atrás. Aquí está bien. En la pared, abajo, nada más. A esto se enfrenta la gente en Chiapas, ahí donde en 2 de sus municipios no hubo elecciones por el tema de la inseguridad. Según diversas organizaciones civiles, estos enfrentamientos han aumentado y de manera considerable en estas últimas 2 semanas, principalmente entre el Cártel Jalisco y el Cártel de Sinaloa. Y a decir de estas mismas organizaciones civiles, los pobladores, la gente como la que veíamos en pantalla, de esa región particularmente, ya sea hombres o mujeres, son obligados por los grupos criminales a realizar este tipo de bloqueos en distintas partes de la sierra. Según los medios locales, en este fuego cruzado, una persona de 74 años de edad perdió la vida. Y en otras cosas, temprano, acabando la conferencia mañanera del presidente, llegó a Palacio Nacional Erubiel Ávila. Entró así por el ex gobernador del Estado de México, entró así por uno de los accesos de la calle de Moneda.
Regálame un minutito. ¿A qué viene? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo? A un amigo, es una cuestión personal. ¿A cuál? ¿Viene con el secretario de Hacienda? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Cuántos amigos tiene acá? Y así, con su cubrebocas, sin querer hablar con nadie, Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México entre 2011 y 2017, priista de toda su vida, hasta hace unos meses en que abandonó el PRI para, pues, acercarse al Partido Verde, fue a ver a un amigo a Palacio Nacional. Los priistas, hay más de los priistas. Sí, el mismo Erubiel, al que Alejandro Moreno calificó de traidor, entreguista y esquirol. Quien, por cierto, Alejandro Moreno, se registró hoy en el proceso interno para reelegirse como presidente del PRI, acompañado en todo momento de Carolina Vigiano, su compañera de fórmula, y quien también busca reelegirse como secretaria general. Pero si lo consiguen, ambos estarían al frente del PRI hasta 2028, con lo cual se convertirían en los únicos dirigentes nacionales en reelegirse en los 95 años de historia del PRI. 28 y tienen oportunidad de un hasta 2032. Y en el 32 se pueden seguir reeligiendo por lo menos al hasta infinito. Ahorita al 32 por el cambio al de los infinito. Estatutos. Bueno, al infinito. Pues nuestra clase política. Ciro. ¿No? Personajazos. Bueno, gracias, Claudia. Y dentro de esos personajazos no me puedo ir. Y no me puedo ir porque Laida Sansores, gobernadora de Campeche. Hablando de campechanos. Y hablando de personajes. Sí, sí, sí. Presentó esta mañana desde Palacio Nacional los avances del Tren Maya. Pero ahí aprovechó para despedirse del presidente López Obrador. Y lo hizo así. El Tren Maya también impactó nuestra vida emocional. Andrés Manuel, o más malo presidente de México, el más mejor presidente de México, la terminación del tren coincide con el fin de tu mandato, con la orfandad en la que nos dejas. ¿Pero qué quieres, hermano Andrés? Duele hondo, que traigo permanentemente un nudo en la garganta, que vivo tragándome las lágrimas y que lo más dulce que puedo decirte es que para recordarte en una mezcla de felicidad y pérdida, diré como alguien del jardín de mis delicias, arrancaré una flor de sangre para ponérmela en el pelo. Gracias, eternamente, gracias. No es un sketch. No. No es una edición. Esta mañana en Palacio Nacional. Hablándole, agradeciéndole al más mejor presidente de México en palabras textuales. Como dijo un clásico en un debate aquí en el canal alguna vez, un debate encendido, nada más le faltó llorar. Ah, pero bueno, se le quebró la voz. Ah, sí, pero ¿sí? No lloró. Se le quebró la voz agradeciéndole al presidente. Campeche 1, Alejandro Moreno. Campeche 2, Laida Sansores. Laida Sansores. Gracias, gracias, Claudia. Buenas noches, Ciro. Bueno, y antes de ir a pausa, hoy la Federación Mexicana de Fútbol confirmó lo que se había anunciado desde la semana pasada, que Javier el Vasco Aguirre será el técnico de la Selección Nacional y que junto con él llegará Rafa Márquez como su auxiliar. Aguirre va a dirigir la selección de cara al 2026, si es que llega, si es que no pasan cosas raras en el fútbol. El Vasco Aguirre ya ha dirigido a la selección mexicana en dos mundiales, en Corea, Japón. México avanzó a la segunda ronda y ahí tuvo quizá su peor derrota en la historia de Copas Mundiales, recordarán, cuando nos humilló Estados Unidos con un 2-0. Y también dirigió a la selección mexicana en Sudáfrica 2010 y se despidió con dos derrotas seguidas, una contra Uruguay y luego una goliza contra Argentina. Pero bueno, 14 años después de aquello, para salvar al fútbol mexicano, regresa el Vasco Aguirre. Así las cosas. David. Antes de que alguien empiece a festejar que la economía va muy bien, que ya se recuperó, porque el índice global de la actividad económica, ¿cómo estás, Ciro? Buenas noches. Que había caído el mes antepasado, creció el pasado,
pues habría que plantearnos y cómo eso, cómo compara con el resto de la historia reciente del mundo. Resulta que la actividad económica en este sexenio ha crecido 4.2%. Entre 5 años y medio. Entre 5 años y medio. Sí, 5 años, o sea, hasta nada. Hasta más. Pero eso lo has dicho un millón de veces. Ahora hay que ¿cómo crees que compara con los neoliberales? Sí, ya sabemos que menos, sí. Con Ernesto Zedillo creció más del 20%. Con todos los demás, salvo con Felipe Calderón, creció más del 10% la actividad económica. Con Calderón creció 7.7%, es decir, prácticamente el doble de lo que está creciendo. Hoy la nota es que se trata de un sexenio perdido en materia de actividad económica. Llegó inversión extranjera, el tipo de cambio está por ahí mejor dicen que nunca. Por ahí dicen sí. Que llegó mucha inversión extranjera, sí, directa, porque le quitan, dicen, no, es que es la que siempre llega. Le quitamos las operaciones especiales y por eso podemos poner el número que es la más grande. ¿Hay compromisos de inversión? Sí, pero eso es la diferencia, bueno, que hay entre salir y andar. ¿Y? Ganaron las elecciones con el 55-60% de los votos. Yo creo que es una señal para la próxima presidenta, sí, de que algo tiene que hacer. La economía tiene que crecer, tiene que recuperar. Y que no me vengan con que es que la pandemia... Somos el tercer país de la OCDE que menos se ha recuperado de la pandemia. Quiere decir también que ya veníamos mal en el 19, sí, en el, sí, antes de la pandemia ya veníamos mal. Entonces, ¿qué algo se tiene que hacer? Porque este modelo que venía a sustituir el anterior, el de los neoliberales, que eran unos inútiles, que sí, no, sí, servían, sí, pues está generando menos actividad económica. Te lo voy a llevar a un dato totalmente aterrizado. ¿Cuánto se dijo que íbamos a lograr la soberanía alimentaria? ¿Que íbamos a dejar de importar maíz? Sí, sí. Este va a ser el año que más maíz se va a importar en la historia. Te van a desmentir ahí en Palacio Nacional, pero bueno. A ver, oye, podrán decir que no es cierto. Sí. Podrán decir que no es cierto. Pero desmentir los datos, soy el padre del análisis superior. Remátale, padre. Y Estafeta deja de ser una empresa mexicana. UPS la compró. Hacemos una pausa y al regresar, el Servicio Secreto de Estados Unidos, quizás sin querer, le da una lección a México. Volvemos con eso. Hay ocasiones en que cuando se falla, no queda más que reconocer que se falló. Eso hizo hoy la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, 8 días después del atentado contra Donald Trump. The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility. We must learn what happened, and I will move heaven and earth to ensure that an incident like July 13th does not happen again. Hay ocasiones en que no queda más que reconocer que se falló. Hay toda una ética de servicio público en eso. ¿Aprenderemos algún día en México? Se quedan con que importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.